La digitalización de la información susceptible puede traer problemas serios si no se salvaguarda, sobre todo aquella referente a base de datos en las empresas. Lejos de lo que podría pensarse, muchos de los robos de este tipo de información se realizan no mediante ataques informáticos, sino por empleados que ven en esa acción una oportunidad de negocio. Ante la problemática, una alternativa tecnológica es la conocida como enmascaramiento de datos, la cual evita la fuga de información mediante su ocultamiento según el tipo de privilegios que posee cada usuario dentro de la empresa. Pero para aquellos trabajadores que quieren entrar a las redes de trabajo desde sus propios gadgets, la opción es emplear una política contextual, es decir, que tengan ciertos privilegios dependiendo del lugar en el cual se hayan conectado. Así, por ejemplo, cuando los trabajadores se conecten a internet en la oficina, pueden ver bases de datos de los clientes, hacer videollamadas, enviar y recibir emails, entre otros. Pero si se conectan en un café internet, sus privilegios cambian y no pueden ver la base de datos de los clientes, aunque sí hacer videollamadas o enviar y recibir correos electrónicos.